Muchas gracias. Buenas tardes, días, perdón, a todos. Eh, cambiamos. Hemos pasado ayer de la mama y hoy vamos al cáncer de próstata. Bueno, la pregunta es, es muy interesante porque es hora de un nuevo estándar, con lo cual ya implícitamente quien me hace la pregunta no lo tiene tan claro y piensa que posiblemente estamos en ese cambio como acabamos de ver ahora con lo que nos ha hablado eh, la, el excelente cardiólogo que nos ha hablado de, de los recambios valvulares. Bueno, yo siempre me gusta, antes de, de abordar un tema, ver una, una visión muy rápida de, del globocán. De las estadísticas de, de número de casos de cáncer de próstata y cuánto de importante es a la hora de implementar cualquier tecnología. Nosotros trabajamos en medios donde las cosas no son gratis. Por eso, cuando las adquieres y las pones en marcha, tenemos que ponderar muy bien eh, cuál es el coste-beneficio de las cosas que implementamos. Eh, aquí vemos que el cáncer de próstata, y estoy considerando a ambos sexos, es un, es un tumor muy, con una incidencia muy alta. Pero afortunadamente la mortalidad no es tan grande. Es decir, vamos a tener muchísimos pacientes que, si hacemos bien las cosas, van a sobrevivir y así es como, como tenemos que abordar esta situación. Concretamente voy a hablar de SBRT, radioterapia esterotáxica o radiocirugía, que es como nos gusta utilizar más en terminología eh, en, en, en español, en castellano. Eh, para los que no están familiarizados con, con lo que es la radiocirugía, Diremos que damos dosis muy altas, muy altas, muy, lo he puesto en mayúscula, porque habitualmente veníamos de administrar a un paciente con cáncer de próstata, venían a nuestra consulta como tirando a siete semanas todos los días, de lunes a viernes, y cuando hacemos radiocirugía en el cáncer de próstata, tendrían que venir cinco meses continuados. Y eso lo hacemos en cinco días. Es decir, estamos acortando los tiempos a cinco días del procedimiento cuando comparativamente con una radioterapia convencional el paciente tendría que venir cinco meses. Es decir, no reducimos solo la dosis, sino que incrementamos por tres la intensidad de la dosis. Por tanto, ya solo con esto que he dicho, vuelvo a decir... Eh, vuelvo a hablar de tecnología. Esto es imposible, sin una inversión tecnológica en equipamiento, porque son tecnologías de altísima precisión, porque, como no seamos muy seguros en la administración de este tratamiento, generaremos grandes toxicidades, que luego hablaremos de, de ellas. Bueno, es hora ya de ponerlo en marcha en nuestros departamentos, pues como yo no quiero contestar y cuando contesto intento hacerlo con la evidencia científica, que es como se contestan en medicina las cosas, he ido a un PubMed. Y lo que, lo que me dice aquí, fijaros, desde el 2006 al 2022, el número de publicaciones que se han hecho de radiocirugía en cáncer de próstata. Bueno, eh, veis que justamente, o ven, perdón, que justamente ha sido los últimos años cuando más eh, publicaciones han sido de interés, de impacto en PadMED. Y sin embargo, si lo comparo con otra radiocirugía, como es la, la radiocirugía pulmonar o la radiocirugía cerebral, que es de las que empezamos hace muchos años, la evidencia y las publicaciones son bien diferentes cuando, cuando comparamos la una y la otra. Así que todo lo que es la evidencia científica se viene basando en los últimos años esto también tiene, tiene una razón si algo hacemos bien y tenemos distintas alternativas para tratar a un paciente de cáncer de próstata como es la cirugía como es la braquiterapia de alta tasa o como es las técnicas de radioterapia ¿Por qué avanzar en otra nueva tecnología? Y, y estas son las preguntas que, que, que siempre nos tenemos que hacer de por qué la evidencia es tan tardía en radiocirugía. La respuesta es que lo, que lo que se hace se hace bien y se tenía mucha experiencia. Pero como el espíritu del hombre siempre es conquistar y avanzar, eh, realmente tenemos tecnología que puede sustituir y tratamientos que pueden sustituir. Toda la literatura médica. Que aparece en la radiocirugía del cáncer de próstata se divide en dos grandes grupos. Es decir, cuando uno aborda qué paciente deberíamos ofrecerle un tratamiento de radiocirugía prostática, es decir, cinco fracciones de tratamiento para curarle, vamos a dividirlo entre el bajo y el alto riesgo. Bueno, por cierto, el tiempo me lo han acortado, o sea que estoy yendo, no sé aquí qué ha pasado, pero <laughs> me habían dado media hora y ya me quedan 15. Bueno, voy a ir súper rápido, súper rápido. Eh, pacientes de bajo riesgo. Como ustedes saben, luego lo leen, es muy fácil decir lo que es un paciente de bajo riesgo. El que tiene buen pronóstico y el que tiene todas las alternativas terapéuticas para ser curado. ¿Qué es lo más importante en la radiocirugía? Lo más importante es seleccionar muy bien al paciente. Y una de las, aparte de los criterios de inclusión, que son muy fáciles, del bajo riesgo, tenemos que hablar del volumen de la próstata. ¿Cómo obtenemos estos volúmenes prostáticos? Pues al paciente se le somete a un cuestionario que tiene una escala de respuestas. Son cuestionarios urológicos, como por ejemplo, en el último mes cuántas veces se levanta a orinar o se queda usted satisfecho cuando orina o tiene que ir más veces. Y a eso se le da una escala de 0 a 5. Pues, para cada una de esas preguntas, que los urólogos están muy acostumbrados a, a, a hacer a sus pacientes, tenemos una estimación y es hasta 60cc eh, los candidatos idóneos para, para, para ser reclutados para una técnica de SRT. Así que estamos restringiendo el universo de pacientes que pueden ser eh, candidatos perfectos si no queremos complicaciones para radiocirugía. Como lo que me gusta es dar datos y datos muy condensados y que sea la evidencia, esto es la evidencia en una gráfica. Nosotros estamos utilizando 35 o 36.25, nosotros utilizamos más 35 grays en cinco fracciones, y estas son las curvas de, 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 de biochemical disease free survival, o sea, que el PSA no aumente en los próximos 10 años. Veis que es casi plano, es decir, son pacientes. Con muy buen pronóstico, se van a curar con cualquier procedimiento, pues con la SBRT. También tenemos la garantía que prospectivamente eh, hemos conseguido, a un análisis de 10 años desde que empezamos a hacerlo, una supervivencia eh, muy buena. La evidencia científica todavía está en marcha. Es decir, que aunque haya demostrado esa curva con 10 años de análisis, todavía está en marcha. Y de hecho, son los estudios PACE, que hay tres. Pase A, pase B son promovidos desde, desde Reino Unido y lo que comparan, ayer decía que hay cosas que no son inútiles comparar, por ejemplo, lavar a mano con una lavadora, pero en, estas, en este tipo de. de procedimientos sí que es necesario comparar porque lo que queremos ver es que lo que probamos, la hipótesis que validamos, no es inferior a la que ya tenemos. Por tanto, el procedimiento podría ser puesto en marcha. Entonces tenemos el, el PESA que compara radiocirugía con. con con cirugía, es muy interesante, otro radiocirugía con radioterapia convencional, porque lo que queremos es decir, bueno, tenemos un nuevo procedimiento terapéutico para los pacientes y estamos seguros que no es inferior a ninguna de las otras dos cosas que curan nuestros pacientes. Estos estudios todavía están siendo reclutándose y, como el PSA se mira la supervivencia o la supervivencia libre de recurrencia bioquímica a muchos años, necesitamos todavía reclutamientos y muchos seguimientos. Y luego está el, el PSI, que es el que compara en riesgo intermedio alto. Todavía no he abordado esto, bueno, esto es en los reclutamientos que están en marcha. ¿Qué evidencias tenemos de estos estudios prospectivos? Toxicidad. Es muy importante la toxicidad, porque si introducimos una nueva tecnología tenemos que saber cuánto de daño hace o no respecto a las que ya conocimos. Curiosamente, en este estudio de lo que tenemos que compara radiocirugía con radioterapia convencional, prácticamente, no me voy a parar, pero prácticamente estamos hablando de los mismos índices de toxicidad aguda y crónica. Agudo, toxicidad aguda, es la que pasa durante el procedimiento, es la que menos nos preocupa a los oncólogos, porque digamos que es la que solventamos, pues orina más veces o va al baño, tiene más deposiciones, diarrea, estreñimiento, pero es la que manejamos. Es la crónica la que nos interesa, es la crónica la que debemos evitar y por la que todavía los estudios no son suficientemente maduros porque todavía necesitamos años de seguimiento. Y lo publicado, perdón, hasta el momento... No sé dónde me he ido. Es que me voy para el otro lado, yo creo. Bueno, a ver. Me he ido totalmente para el otro lado, perdón. Y lo publicado, como decía, hasta el momento dice que las toxicidades son paralelas. Aquí las tenemos en gráficas. Esta es la aguda, la grado 1. Bueno, las curvas se cruzan de distinta forma, pero más o menos es similar. Y las crónicas, que son las que nos interesan, eh, son más o menos igual, se superponen bastante. He dicho también que hay bastante literatura en pacientes de alto riesgo. Este paciente de alto riesgo, aquí tenemos los criterios eh, de lo que es un paciente de alto riesgo, ustedes lo saben. Ya es muy distinto. Es decir, que si nosotros queremos aumentar el universo de pacientes que reciben radioterapia, nos vamos a equivocar si sin mucha experiencia incluimos a este grupo de pacientes. ¿Por qué? Básicamente porque, como saben, son alto riesgo porque tienen una alta probabilidad de enfermedad a distancia que viene con viene añadido al, al hecho de que cuanto más avanzado sea el tumor, más probabilidades de diseminación metastásica, pero además el riesgo añadido de enfermedad ganglionar. Entonces, como nosotros de hace muchos años sabemos que los pacientes intermedio altos y alto riesgo tienen ese riesgo de, de enfermedad diseminada, ya les bloqueamos, pero... ¿Qué pasaba con, con el uso de la radioterapia? Nosotros a esos pacientes de muy alto riesgo les damos radioterapia pélvica. Aquí pongo una imagen de, de, una, de una dosimetría en la que en una reconstrucción radiográfica vemos el campo de irradiación. Aquí estamos incluyendo la pelvis con los ganglios y la próstata versus solo incluir la, la próstata. Lo que quiero demostrar con esto es que se intentó hacer protocolo de radiocirugía en la que tratábamos la próstata, como he dicho, con cinco fracciones, pero la pelvis también. ¿Qué pasó? Bueno, yo creo que cualquiera que piense cuando damos dosis tan altas sobre un volumen tan grande, donde hay intestino grueso... Y potencialmente, dependiendo de la disposición anatómica, hay vejiga, hay recto, hay intestino delgado. Lo que pasó es lo que se sospechaba: altísimo riesgo de toxicidad gastrointestinal. Por tanto, eh, los estudios que se promovieron, sobre todo desde Canadá, que se llaman estos dos, se cerraron prematuramente. Así que. Punto primero que tenemos que saber. Si empezamos a, a desarrollar una técnica de SBRT en cáncer de próstata, deberemos empezar con los pacientes de bajo riesgo, seleccionarlos muy bien y los que tienen un volumen prostático pequeño. Que sería un paciente que además es candidato a cirugía, si lo prefiere, sería el candidato a, a, a semillas prostáticas o sería el candidato a técnicas de VMAT y MRT. Es decir, serían pacientes. Con, con, como con un menú ¿no? de opciones terapéuticas. También la radiocirugía. Bueno, brevemente, que, que son los últimos eh, minutos, el procedimiento, para explicarles a ustedes en qué consiste este procedimiento desde el que el paciente viene a nuestra consulta. Lo primero de todo, eh, debemos hacerle una resonancia magnética multiparamétrica con señales, con secuencias T1, T2. Eh, habitualmente, eh, se coloca sonda si la, radio, si la resonancia es de 1.5 Teslas o sin sonda cuando lo hacemos con resonancia de 3 Teslas. Nosotros, desde hace unos años que tenemos 3 Teslas, no le ponemos sonda y la preferimos porque es mucho más cómodo el procedimiento para el paciente. Seleccionamos muy bien al candidato. ¿Y cómo seleccionamos al candidato? Bueno, pues cuando lo tenemos en la consulta... En, perdón, en nuestra primera visita le vamos a dedicar un tiempo que dividimos de distinta forma un tiempo médico donde analizamos, explicamos, preguntamos, hacemos antecedentes y una enfermera que nos ayuda mucho con el cuestionario que os he dicho para saber el volumen prostático aproximado. Es decir se pasa al paciente un cuestionario que va a contestar para tener esa escala que utilizamos para saber si ese paciente a priori es candidato. Eh, es muy importante hacer una primera consulta, muy importante, porque hay muchos pacientes que deben ser excluidos ya no por condiciones relacionadas con el tipo de, de tumor o lo avanzado que esté, sino con cuestiones médicas, como si ha sido previamente tratado con crioterapia o AIFU o prostatectomía. Afortunadamente, las RTUs, los pacientes con RTU por una hiperplasia benigna de próstata, son candidatos a radiocirugía prostática si tienen historia de enfermedad inflamatoria, que es muy frecuente, diabetes, porque estos pacientes tienen alta probabilidad de sangrados al dar dosis tan altas sobre la próstata, y esto es muy importante porque uno dice, bueno que pasa por un sangrado. Bueno, pues sí pasa por un sangrado. Eso requiere luego que el paciente acuda a urgencias, que tengamos que hacerles procedimientos endoscópicos para, con argón para, para, para coagular los, los, los vasos. Y, y, y al final son fuentes importantes para complicaciones del, del paciente. Artitis reumatoide, intestino irritable incluso los pacientes añosos de más de 75 años. Este no es un criterio de exclusión eh, muy importante porque cuenta mucho la, la edad biológica más que la edad del, del carnet de identidad, pero sí que nos debe guiar un poco a la hora de seleccionarlo. ¿Cómo es el proceso de simulación? ¿Cómo, una vez que tenemos al paciente seleccionado, al candidato idóneo, nos parece, y además le hemos explicado que la consulta que nos parece el candidato ideal, ¿cuáles son los siguientes pasos? Bueno, pues se le da toda una información, lo llamamos educación de enfermería, muy importante labor de, no sé si aquí hay, bueno, imagino que la mayor parte son estudiantes de medicina, pero en un servicio de radioterapia el personal de enfermería nos ayuda tremendamente. De hecho, eh, toda la información... Eh, Digamos, de información, de formación para el paciente, lo hacen las enfermeras entrenadas, en las que se les ofrece un dossier con un iPad en el que ven la información, la pueden ver escrita o la pueden ver explicada, eh, donde, donde se les va a decir eh, que la noche anterior al procedimiento se pongan un enema rectal y la mañana del procedimiento se les ponga otro enema. ¿Por qué el enema? Porque queremos realizar este procedimiento sin aire en el recto y queremos que los cinco eh, tratamientos que realizamos a lo largo de esa semana se realicen en las mismas condiciones de aire rectal. Como ustedes saben, el aire afecta enormemente al desplazamiento y el movimiento de la próstata. Si estamos haciendo un tratamiento con tanta precisión, aparte de que en la máquina nosotros podemos ver si ese paciente tiene aire o no, porque antes de tratar al paciente le hacemos un TAC, la máquina tiene incorporada un TAC, y si ese paciente tiene aire evitamos que lo tenga, porque para eso les preparamos, sale de la mesa de tratamiento, se va al baño y cuando está bien y la próstata eh, debe estar localizada donde tiene que ser sin el aire, como el primer día, vuelve a entrar. O sea, todo esto para evitarnos huecos de máquina, que sería un desastre si no tenemos al paciente perfectamente preparado, por eso es tan importante la educación la educación de explicarles cómo tienen que venir perfectamente preparados para optimizar al máximo nuestro tiempo de máquina. Y además tienen que beber medio litro de agua. ¿Por qué beber medio litro de agua? Porque la condición de tratamiento lo hacemos con la vejiga llena. Ayer les explicaba que la dosis que más importa para hacer daño o no sobre un tejido es el, la dosis media la vejiga es fácilmente estirable teniendo agua y cuanto más agua hay en la vejiga hasta un punto que no se hagan pipí cuanto más volumen van a tener menos dosis máxima va a llegar al órgano por tanto el recto lo cuidamos con un vaciado con los enemas y la vejiga con un llenado esto eh, como, como se imaginan, requiere un entrenamiento, un entendimiento por parte del paciente y un equipo muy formado en que el paciente, cuando llegue, llegue en perfecta situación para tratarlo y ser, y ser candidato. Eh, una vez que el, el paciente ha bebido su botellita de agua y esa mañana y la noche anterior se ha puesto el enema, eh, se le hace el, el TAC de planificación. TAC de planificación que, como he dicho, se va a adquirir en las mismas condiciones que hemos hecho la resonancia de tres Teslas. Entonces, en ese momento, el TAC tiene un tablero especial, le colocamos con unos láser en la pared, lo típico y normal de un procedimiento de radioterapia, y se le colocan unas fiduciales. Todos estos procedimientos, independientemente de que la máquina incorpore un TAC y veamos a tiempo real cuando colocamos al paciente cómo está la próstata, cómo está el recto y cómo está la vejiga de llena y si todo eso cuadra cada día en los parámetros que queremos, independientemente de eso les colocamos unas fiduciales en este caso los procedimientos a lo largo del mundo de, de colocar fiduciales lo hace el urólogo o lo hace el oncólogo radioterápico. en nuestro caso lo hacen los urólogos en, 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 con el mismo porque son los que tienen muchísima más experiencia en colocarlo y lo hacen en un minuto y para una persona como nosotros que, que hacemos menos procedimientos eh, preferimos que, que se haga así en nuestro hospital. se estima así. Una vez que tenemos todas estas imágenes adquiridas, vamos al, al proceso de planificación y esto ya no les aburro, que son esto es como el oro de un oncólogo radioterápico, que es las restricciones que tenemos que aplicar para tratar perfectamente la próstata y los órganos que están alrededor, que es la, básicamente la uretra la vejiga, el intestino y el recto y las cabezas femorales, las restricciones que no se tiene que sobrepasar. Y además, eh, además este proceso eh, de radiocirugía, además también se puede utilizar en otro contexto que nosotros hemos utilizado y en el que tenemos experiencia, que es cuando hay una recurrencia local. Que, que en, en ocasiones eh, nos encontramos después de radioterapia convencional. Eh, estos pacientes que se tratan eh, y que cuando nos vienen a la consulta es doctor, si me opero, ¿qué opciones tengo luego si hay una recurrencia local? Y se le dice radioterapia. Y muchos pacientes deciden primero operarse porque luego tienen un plan B. Pues bien, la radiocirugía puede ser un plan B después de la recurrencia por radioterapia convencional. Pero aquí sí que hay que tener un nivel de expertise muy alto y una experiencia de un equipo muy grande, porque el riesgo que hay de complicaciones grado 3 son muy altas. Para nosotros un 8% de riesgo de, de estenosis severa con lo que supone para los que ustedes son urologos esas estenosis severas que luego son tan difíciles de dilatar, que muchas veces rompemos la uretra en esas dilataciones y que al final requieren nefrostomías por parte de los pacientes para, o, 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 o sondajes para evitar esas, esas estenosis o necrosis de la uretra, hacen que esta indicación como, como recurrencia sea... Digamos, en grupos ya o en casos ya muy expertos. Nosotros eh, hemos hecho, eh, llevamos haciendo radiocirugía de próstata aproximadamente cuatro años y medio, casi cinco años. Eh, les tengo que decir que el paciente, digamos que se divide siempre entre me voy a operar o me hago radioterapia. Eh, eh, ¿Qué quiero decir con esto? El que. Quiere solucionar el problema rápido, se opera. Pero el que tiene miedo al quirófano y tiene miedo a la anestesia se hace radioterapia y es elige radiocirugía. Es decir, que estamos viendo que muchos candidatos que antes se les ofrecía tratamiento de 20 o 30 sesiones, ahora están optando por una radiocirugía, aquellos que son candidatos. Porque digamos que en un tiempo relativamente corto y con un nivel de evidencia en el que nosotros podemos ofrecer a estos pacientes tratamiento, eh, podemos garantizarles. Curación. Tenemos resultados ya de más de 10 años, como les he dicho, que no eh, que su supervivencia libre de recidiva bioquímica es aceptable y con niveles de curación equiparables a la cirugía y a la, y, a la, y a la radioterapia convencional. Me sobra un minuto. Bueno, esta es una foto horrible que encontré, pero es que cuando ayer, antes de ayer, llegué... Eh, de repente encuentro el skyline maravilloso de Panamá, venía en taxi, eran las nueve de la noche y me, y me apagulló de bonito. Entonces, bueno, intenté buscar en internet esto que, que ni muchísimo menos es, porque es, está aumentado y magnificado y horrible, pero bueno, les doy las gracias por, por escucharme de nuevo. Muchísimas gracias, a ver, sí. Muchísimas gracias, doctora. Eh, tenemos varias preguntas. Una, hay algunas preguntas muy técnicas, así que me voy a limitar a leerlas para no decir alguna cosa equivocada. Espero. Utiliza el PET CT PSMA como auxiliar de delineación prostática y hacer un boost selectivo intraprostático. Wow. Que ¿no? levante la mano quien ha hecho esa pregunta. Lo sabía. Me lo imaginé. Es nuestro compañero Rafael Arau. Bueno, mira, sí y no. El, el PETAC PSMA no está incluido en España en, la, en, en los seguros médicos privados. Es decir, los pacientes tienen que pagar por hacerse un PETAC. Estamos hablando de 3.000 dólares. 3.000 euros, es la comparación. Creo que ahora estamos bastante par euro-dólar. No se lo gasta nadie, nadie. Entonces, aunque nos gustaría, no lo hacemos porque nadie lo paga. Esa es la realidad que me gusta siempre explicar de personas que tratamos pacientes. No se lo hace nadie. Para mí sería un lujo, porque sí que se lo gastan, sí que se lo gastan cuando hay una recurrencia bioquímica que queremos detectar precozmente. Ahí sí que gastan 3.000 euros, pero no para, para un diseño de radioterapia, que en la mayor parte de las veces tenía que decir que la SBRT, no todas las aseguradoras, no todos los seguros médicos lo cubren. En el momento en que uno incluye un procedimiento de este tipo, lo que tiene que ir es en un peregrinaje por seguros médicos para... Decirles que esto es un estándar y que deben incluirlo en su póliza de, de, de alternativas terapéuticas. Así que la respuesta es sí y no. El espaciador rectal con gel, qué papel tiene y qué especialista lo coloca. Bueno, eh, el eh, esto lo hace habitualmente el, el radiólogo, o sea, lo, lo hacemos conjuntamente el radiólogo y el médico de radioterapia. Ok. El, a ver, esta que sigue la voy a dejar para el final porque me parece que es una pregunta y va un poco con lo anterior. En un paciente de bajo riesgo que se va a operar, pero antes desea saber qué es la radioterapia, sí. o sea, esa, ese momento de decisión, sí. ¿cómo se le orienta sí. para que entienda lo que puede ser la radioterapia y que opte por la radioterapia? Como en un estamos en un, en un grupo muy pequeño y todos son eh, amigos, <laughs> ¿qué hemos visto? hablo de M de Anderson Houston, M de Anderson España. Que si no hay un comité multidisciplinar o consulta multidisciplinar, el paciente nunca llega a un oncólogo radioterápico. Me explico que he visto caras de ¿por qué? Somos todos tan buenos y tan amantes de lo que hacemos que si un urólogo ve a un paciente de bajo riesgo, le opera. Si tenemos el Da Vinci Maravilloso. Yo, yo, quizás, si fuera hombre y tuviera una próstata, igual me pasaba por un da Vinci tan fenomenal. Por tanto, lo que se ha pensado para que el paciente tenga opciones y decisión a tomar y no seamos estos médicos entusiastas con lo que hacemos maravillados para que elijan alternativa es una consulta multidisciplinar. En un solo en un solo día, pasan por los distintos especialistas. O sea, es una consulta multi, multipropósito. Pasan por el ulo, urologo y ven a continuación al médico radioterapeuta. Establecemos un dossier donde ponemos, señor, usted a la vista de lo que hemos analizado, tiene todas estas alternativas terapéuticas. Pongan una, dos, tres, cuatro. Y luego el paciente en casa se lee esa información. Y concerta una cita ya con el especialista con el que se quiere tratar. De otra forma, todo el mundo se trata con Da Vinci. ¿Saben? Eh, ¿No? Esta es la realidad. no parte del Da Vinci es muy, muy fancy, muy... Bueno, bueno, lo del Da Vinci es una maravilla. A mí me fascina también. Ok, eh, se podría dar una terapia, o sea, eh, radiocirugía de rescate. En recurrencias después de una prostatectomía radical? No, todavía no hay suficiente evidencia, ni siquiera hemos probado en el caso de un lecho prostático. No, no lo hemos hecho. Preguntan cuánto tiempo dura el procedimiento en sí en cada sesión. Nada, en el momento en que el paciente ha bebido y está entrando a la sala, es colocación, realizamos un TAC. En el, de un TAC, lo que llamamos un CONVIN. Miramos las imágenes, esto lleva un minuto y medio y el procedimiento de irradiación son unos tres minutos. En diez minutos ha llegado, se ha desnudado, le hemos colocado, le hemos tratado, se ha vestido y se ha ido. Esto ya cuando tenemos mucho manejo de este procedimiento y todo el equipo está muy al principio. Pues le dedicábamos eh, slots de media hora, ¿vale? Porque quería ir perfecto. Cuando ya está rodado, en 15 minutos lo tenemos. Ok. Eh, ¿hay, alguna, ¿Hay alguna cosa diferente que se tenga que hacer en pacientes que tengan incontinencia urinaria? ¡Guau! Wow, sí. Bueno, la incontinencia urinaria. Sí, sí. Muy interesante. Les ponemos una pinza en el, en el pene, habitualmente. Se les. Ayuda y se les hace un, también una formación de colocación de pinza. Pero eh, el tema de la incontinencia es otro tema un poco diferente y a veces el paciente ya no nos llega precisamente porque optan más por un tratamiento quirúrgico. Pero sí tratamos pacientes incontinentes con una pinza. Sí. Ok, la última pregunta. Última, a ver, última, sí, efectivamente, última. Eh, si las compañías de seguro en España son como las de Panamá, ¿cómo, sí, vamos a partir de esa base. ¿Cómo se maneja el hecho, desde el punto de vista de reembolso, sí. de que un procedimiento que va a demorar cinco días sea reembolsado, tomando en cuenta que equivaldría a un procedimiento que antes demoraba 40 días? Totalmente de acuerdo. Pues mire, yo no sé cómo son aquí, pero allí. Eh Cómo lo diría, bueno, como como nadie me está amigos, bueno, como decir? nadie me está escuchando es es como una batalla campal, o sea, realmente a los seguros no les interesa su asegurado, sino lo que les interesa es el profit que obtienen de, de las pólizas. Entonces son iguales. Batalla campal. <laughs> Entonces eh, lo, que, lo que hay que hacer es cómo se consiguen las cosas con evidencia que les importa regular la evidencia científica y sobre todo llega un momento en que el propio paciente cuando ya hay suficiente cuando en la sociedad ya la tecnología está suficientemente arraigada es el propio paciente el que presiona o, o los medios o, o, o los grupos de pacientes etcétera los que presionan para que el, el seguro finalmente pague muchísimas gracias, gracias. doctora gracias excelente conferencia